Bienvenidos a un nuevo video de Selena, pero todos los nuevos por acá, bienvenidos familia. El día de ahora me encuentro en un lugar muy increíble de acá, de Santa Ana. Les comento que para empezar, ando como así. Miren nada más, ando tanto como es. ¿Cómo es? Ajá, cacata, ¿ve? Me ando ejercitando, como dicen por ahí, ya preparada. Estamos en un lugar que se llama Indes o Finca Modelo, más conocido. Y es donde las personas pues vienen a disfrutar, a veces vienen solo a caminar, a correr, a hacer diferentes actividades para uno pues mantenerse saludable, que es lo más importante. Así que les voy a compartir lo que yo voy a hacer este día, bueno, más que todo esta tarde, porque ya esta tarde es lo que normalmente estoy haciendo en mi vida cotidiana. Pero igual les vamos también a demostrar cómo es ese lugar y conocer un poquito de él. Mi bella gente, quiero comentarles que se pueden ir a YouTube y buscar Batres Vlogs. Efectivamente es este. Quiero recomendarles este canal y sobre todo estos videos están buenísimos. De verdad que me ha encantado. Quiero que vayan a escribirle de mi parte. Sobre todo vayan a suscribirse al canal de él y puedan ver que él comparte videitos como comedia, que es la realidad de lo que se vive cuando sales de tu país y simplemente cuando llegas a otro país no tienes absolutamente nada, ni ropa, nada, absolutamente nada. Simplemente llevas ganas de trabajar y salir adelante. Pero sin más nada, quiero que vayan, que visiten este canal porque de verdad tiene un contenido buenísimo. Recuerden compartir sus videitos. Apoyémoslo, mi gente. Por favor, apoyémoslo. Suscribiéndose a este canal, de verdad que nos van a apoyar y mucho. Bueno, en estos momentos lo que vamos a hacer pues es calentar un poquito el cuerpo y... ¡Ay, que me duele todo! Porque les comento de que no es primera vez que estoy viniendo, sino que... Y sí, ya tengo ratitos de estar viniendo, pero ya me cansé. Lo que se hace para empezar es como calentar un poquito ahí el cuerpo y luego dar yo lo que es lo que hago yo. Luego vamos a dar una vuelta caminando y vamos a hacer pues lo más que aguanto son 5 vueltas corriendo, así trotando normal. Y bueno, es para mantener, como dicen, que no te vaya a agarrar calambre, ¿no? Y mantener también la flexibilidad. Bueno amigos, en estos momentos pues vamos a ir a dar una vuelta caminando y así que nos van a ver corriendo un poquito ahí y les recomiendo que hagan ejercicio amigos y mucha agua, no olviden tomar agua porque es lo más importante. Ahí podemos ver a los chicos que se andan entrenando con todo ya para... los deportes, el fútbol, también allá anda otro grupo, cada quien pues está entrenándose porque suelen hacer torneos y pues hay un momento que recuerden que tienen que prepararse y pues bueno, vamos a seguir caminando, miren, por eso son embotados, vamos a seguir caminando. Y bueno, también este lugar, tal vez hacemos un recorrido más o menos por ahí, otro ratito. Lo de, que tiene este lugar es que no solo te ofrece poder andar aquí simplemente caminando, hacer ejercicio o entrenar, sino que también puedes venir a diferentes actividades. Por ejemplo, puedes hacer natación, una de ellas. Tengo entendido que también se puede jugar básquetbol, fútbol y bueno... Vamos a ir después a ver, así que vamos a caminar en estos momentos. Así que, ánimo. Y ya terminamos el calentamiento súper rápido. Ahora pues vamos a trotar, que es lo que se debe hacer después. Así que, vamos a trotar. No ando sola, amigos. No ando sola. Siempre a veces en las cámaras está un sinfín de gente atrás y solo yo aquí enfrente. Pero bueno, no ando sola. Hola, no, creo que no.
Amigos, ya terminé. Ya, yo quiero sentarme. Ya terminé, ya fueron 5 vueltas las que di. De dar más sí se puede, pero recuerden que tampoco vamos a estar martirizándonos. Y pues nada, vamos a descansar un rato y seguimos. Ya vuelvo con ustedes. Ese show estuvo bueno. Les comento de que me encuentro en estos momentos disfrutando este gran show. Yo pues ya terminé mi rutina de normalmente es venir a correr por las tardes acá. Vengo con mi familia, mis primas. Y pues ese show estuvo bueno. Y como ustedes veían, de que son personas de que están jugando básquet, por cada quien tiene como preferencias de deporte. Y ellos más que todo pues están jugando básquet en diferentes áreas. Vamos a ir mostrándoles poco a poco, pero no me pensé que estuvo buenísimo ese show. Y pues nada, espero de que les guste. Y se preguntarán el por qué estoy haciendo este video, o con el fin de... Les comento de que por una parte es como para poderlos a incentivar a ustedes de que estar ejercitándose es muy bueno para la salud, igual estar tomando agua. Y hay muchas personas que quizás no comen saludable o no comen bien, por decirlo así. Pero no está de más que vengan y hagan un poquito de ejercicio. Correr por las tardes no está de más. Es muy muy saludable y es muy recomendable, amigos. Practicar algún deporte también. O si no quieres practicar algún deporte, yo creo de que no está de más que puedas ir a correr en un parquecito por ahí en las tardes o en la mañana antes de comenzar tus rutinas diarias, ir al trabajo, qué sé yo. Y pues les invito a que practiquen algún deporte, o de igual forma pues se mantengan ahí ejercitándose aunque sea en casita. Y vamos a ir también a conocer el área de las piscinas para ir finalizando este video. Donde la mayoría de personas tienen la oportunidad de venir a aprender a natación desde cero, desde tipo ya abajo, no puedo. Y es lo que yo les había dicho en el video de Cameron, que yo iba a aprender natación. Aquí va a ser, amigos, aquí va a ser. Algún día, cuando no lo sé, pero vamos a tomar algunas clases. Pero esa piscina tiene 1.30 metros de profundidad, allá lo dice, no crean que ya lo sabía, yo lo leí. Y pues aquí vienen más que todo, en esos momentos está bastante solo, ¿no? Porque días anteriores más que todo se ven niños que los papás los traen, y para que desde pequeños pues ellos ya aprendan su, como dicen, desarrollen su habilidad del cuerpo. Recordar que natación es uno de los deportes que más completos están, cuando pues nada uno, como que ya todo el cuerpo ya se va ejercitando y así. Pero de igual forma, espero de que este video les haya encantado, les haya gustado. Como siempre, les comento, creo que ya va a llover, ya nos vamos a ir, así de que vamos a terminar este video aquí, familia. Espero que les haya gustado este video, no olviden dejar su like, su bonito comentario y sobre todo compartir con familia, amigos, vecinos, con quien usted quiera. Julio, te busca, con quienes ustedes quieran, familia. Así que nos vemos en un próximo video, bye.